Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Michael. Bienvenido. Buenas tardes. Oscar, María, Nancy, Roxana, Buenas mi tardes. padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Con calor o sin calor? A ver. ¿Con mucho calor? No, Galán, no. algunos que tienen aire acondicionado por ahí, Ah, son las ventajas del trabajo. Nancy, bienvenida. María, por ahí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Lograron terminar el ejercicio de la semana pasada? ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Fue un fin de semana largo, ¿verdad? Así que espero que pues lo hayan aprovechado y el día de hoy vamos a continuar con la semana número 2, ¿verdad? Muy bien, llevamos 4, 6 sesiones, con esta sería la séptima sesión, ¿verdad que sí? Es correcto, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces por acá a iniciar con nuestra presentación. El tema de hoy, fíjense bien, estamos en la semana 2, recordándoles, lista de validación y bu función buscar V, miren, ¿sí? Y el objetivo de la sesión es implementar el uso de la lista de validación y la función concatenar, conociendo el funcionamiento combinado de dicha función y método mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se maneja un poco esta cuestión. Fíjense bien que vamos a ver dos, un ejemplo que viene en la presentación es en. No lo voy a hacer porque no los quiero confundir, pero sí voy a explicar la terminología y el uso de las funciones, ¿verdad? Y en la práctica vamos a ver el uso de la función buscar V y la lista de validación. El comando concatenar lo vamos a ver en el ejemplo, pero no lo voy a tocar en la práctica, al menos que, bueno, ya vamos a ver si lo aplicamos o no, ¿verdad? Vamos a ver ahí en el correr del camino, porque para no equivocar los términos por ahí. Muy bien. Sigamos. Muy bien, vamos a empezar con una breve introducción. Y es que recordando un poco, ¿verdad? Con lo de la lista de validación. A ver, ¿qué son las listas de validación, señores? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué son las listas de validación? Que lo vimos en el ciclo pasado, digamos, en el curso pasado, y también lo vimos en el curso de Excel básico, ¿verdad? ¿Qué son las listas de validación? Por ahí Walter ya lo sabe de memoria, creo. Que me he olvidado. Ay, no, hombre. No creo que se le haya olvidado. ¿Es la lista desplegable de una Correcto. lista? Bye. Ah, pues. Entonces ya ve que sí se acuerda. Y usted dice que no, que no. Ah, Walter. Recuerden que las listas desplegables nos sirven para controlar el tipo de información que se ingresa a la hoja de cálculo. O sea, o es esto o no es esto, ¿verdad? Entonces, nosotros le asignamos los parámetros necesarios y seleccionables en una hoja de cálculo. Entonces, ahora imagínense combinando la función, perdón, el método de la lista de validación de datos, y si lo combinamos con la función buscar V, podemos crear una tabla que cargue información adicional. Es decir, podemos nosotros, a través de una lista, en una celda, incitar a otra celda a que genere un resultado partiendo de esa misma
Y esto lo vamos a hacer con la función buscar v, ¿sí? Muy bien. Vean este ejemplo. Tenemos, este es el ejemplo que les mencionaba. Tenemos archivo, tamaño, fecha y autor, miren. Entonces tenemos diferentes ubicaciones de un servidor. Yo sé que por esas razones que les mencionaba al inicio, que no voy a hacer, no lo voy a explicar, o mejor dicho, no lo vamos a hacer para no meternos en camisa de once varas con el término, ¿sí? Pero quiero que vean lo que se hace acá. El servidor de una empresa, los que son un poquito más informáticos por acá me podrán comprender, es una computadora en donde todas las computadoras de la empresa están conectadas a ella a través de una red. Pero en ella se sirve ciberseguridad, ustedes pueden imprimir en cola, que le llaman, a través de una impresora conectada a la red o una fotocopiadora. Pueden tener su sitio web ahí, aunque ahora no es muy común hacer eso, pero puede estar ahí. Puede ser un servidor de datos también, donde ustedes ahí van almacenando toda la información, ¿verdad? O colección de datos, ¿verdad? Bancaria, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos datos están ubicados en un rango desde AA1 hasta AE7. Miren, ya me dicen a mí aquí, ¿vean? ¿Vean? Tal como se muestra en la siguiente imagen. Aquí está AA1, AB, AC, AD y AE. Miren, no estamos en A1, ojo. ¿Sí? Entonces, cada uno de estas columnas, en este caso tenemos un archivo. Miren, acá tenemos el nombre, el reporte enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Los primeros 6 reportes del año. Luego aquí está el tamaño, ¿sí? Cuánto pesa cada archivo. Luego la fecha, miren. El primero se creó el 31 de enero del 2011, el segundo el 28 de febrero, el tercero el 31 de marzo, el cuarto el 30 de abril y así sucesivamente. Y aquí está quiénes hicieron el reporte. El primero lo hizo Moisés, segundo Alejandra, Carlos, otra vez Alejandra, otra vez Moisés y por último Carlos. Miren, ¿sí? Entonces, se necesita crear esta ubicación. Miren, esto se hace a través de lo que nosotros llamamos como ruta, ¿sí? Del servidor. Miren, el servidor se llama servidor 01. Miren, y como estamos en 2011, se le agrega, esto es una carpeta. Esto significa que en el servidor 01, que es una computadora, ¿sí? Que es lo que se proyecta hacia afuera, hay una carpeta llamada 2011. Y dentro de ella, ¿qué hay? ¿Qué será esta última parte que se muestra acá? Un archivo de Excel. Correcto. Entonces, el reporte de enero hecho en Excel está en la carpeta 2011. ¿De quién? Del servidor 01. ¿Se comprende la ruta? ¿Sí? Esto lo vemos también en Windows, ¿verdad? Cuando usted almacena algo, si lo tiene en una USB, por ejemplo, en la unidad, digamos que de la USB es la unidad H, por ejemplo. En H, que es la unidad USB, usted crea una carpeta que se llame 2011 y dentro de ella una que se llame reportes y dentro de ella un reporte enero.xlsx, ¿verdad? Entonces estamos ahí diciendo lo mismo, es la ruta en donde se encuentra un determinado archivo. Sigamos. Entonces tenemos esos datos. Necesitamos crear una tabla, miren, donde al seleccionar el nombre de uno de los archivos, se muestran sus datos específicos, así como un vínculo, miren, directo a su ubicación en la red. Para crear este tipo de tabla debemos seguir los siguientes pasos. Vamos a ver, ¿sí? Primero en A, hoy sí estamos en A, miren. Bueno, hagámoslo, chicos, nada, perdemos solamente que no se me vayan a confundir con el archivo, ¿verdad? Nos vamos a ir a AA1, miren, AA1, ¿sí? Aquí estoy en AA1.
Voy a retroceder para que veamos los datos. ¿Sí? ¿Ven? Nada, perdemos con intentarlo, decía mi mamá. Archivo, tamaño, fecha, autor, ubicación. ¿Ok? En archivo tenemos reporte enero, reporte febrero, reporte marzo, reporte abril, reporte mayo y reporte junio. Me pude haber ahorrado esto con un concatenar, ya saben, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo me lo pude haber ahorrado? ¿Sí? Hubiera puesto aquí reporte y aquí enero, ¿sí? ¿Sí? ¿Y aquí qué le hubiera dado? Este F4 y este F4, perdón. Le damos concatenar con ese símbolo acá, miren. ¿Ven? Me hubiera ahorrado ese trabajo, ¿eh? Le doy otra vez copiar y hoy le doy pegar solo valores, ¿ven? Y desaparece en la fórmula. Y ahora sí puedo borrar esto, ¿ven? ¿Sí? Para que vean que sí se puede usar con concatenar. Muy bien. El tamaño nosotros se lo vamos a poner que aquí ya está dado. 316 kb, 162 kb, 373 kb, 320 kb, 428 kb y 832 kb. Luego tenemos las fechas, 31 del 1 del 11, 28 del 2 del 11, 31 del 3 del 11, 30 del 4 del 11, 31 del 5 del 11 y 30 del 6 del 11. Muy bien. El autor es Moisés, Alejandra, Carlos. ¿Bien? Luego otra vez Alejandra, Moisés y por último Carlos. ¿Bien? Ahora, con la ubicación aquí tenemos un poquito de cuidado porque ese slice invertido. Miren. Y vamos a poner servidor 01-2011. ¿Verdad? Y le vamos a dar acá enter. Lo voy a copiar. ¿Sí? Porque lo voy a hacer bien, miren. ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a concatenar, miren, esto con esto. Le voy a poner otra vez concatenar, miren, y le voy a poner punto XLSX. Con la versión nueva de Excel lo vamos a poner, miren. Ahora lo arrastramos, miren. Y ahora lo pegamos acá, ¿ven? Vamos a dar pegar valores, ¿sí? Y ahora sí puedo borrar esto de acá. ¿Miren? ¿Sí? Vean, solamente le agregué la X al final. Vale, entonces estoy en desde, ¿verdad? Desde AA1 hasta AE7. Fíjese bien. Muy bien, aquí está la AE7, ¿ven? Hoy sí me voy a ir de regreso al inicio, porque podría ser más grande, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a crear la primera lista. Mira, debemos de crear la lista de la validación con los nombres de los archivos, ¿ok? Entonces me vengo acá y lo vamos a hacer abajo, archivo. Y ahí le vamos a poner, fíjense bien, datos, validación, lista y ahora nos vamos a ir a donde está quién AA1. Vamos a ver. Sí,
sería esto, ¿verdad? Miren. Le damos a aceptar. Lo ingresamos. Y ya tenemos aquí. ¿Ven? La lista, miren. ¿Sí? Ya tenemos la lista de los reportes, ¿ven? ¿Sí? Ahora, ¿qué nos pide que hagamos? El siguiente paso es muy importante porque es donde obtendremos el valor de las demás columnas de acuerdo al valor seleccionado en la lista de validación. Para ello vamos a usar la función buscar V. Miren, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Ah, ok. Lo vamos a poner acá. Vamos a poner tamaño. Miren. Y aquí en tamaño, sí, vamos a poner buscar V. Miren. ¿Quién es el valor buscado? Lo que seleccionemos acá. ¿Quién es la matriz tabla desde AA1 hasta AE7, creo que era, ¿verdad? Y como el tamaño era la segunda columna, miren, le ponemos 2 y ahora le decimos que queremos una coincidencia exacta, miren. ¿Y por qué me da ND, Joana? Veamos. ¿Por qué nos da ND? Porque está errónea la fórmula. Porque no hemos puesto nada en archivo, ¿verdad? No hemos encontrado nada, amigo. Veamos. Si ahora cambio archivo por enero, por el reporte de enero, miren, hoy sí tenemos un valor y lo encontró, veamos si es verdad, enero, ahí está, miren, si me doy a febrero, ¿ven? Ah, perdón, ahí hay un pequeñísimo error y nadie me dijo, yo kilómetro le puse, hoy sí, vamos a ver, hoy sí, miren, ¿sí? Estamos, ¿sí? Vamos a ver qué más nos pide para realizar esta función. Nos pide fecha y autor, miren. Entonces aquí ponemos fecha y autor, ¿sí? Vamos a copiar esto mismo. Recordemos que está en otro lugar, ¿verdad? La tabla esta, ¿sí? Entonces, ¿aquí cómo sería? Fecha, ¿qué columna es aquí? Ah, es la tercera y autor es la cuarta. Entonces, vamos a ocupar la misma función, miren, solamente que vamos a dejar esta con F4 y estas dos también con F4, miren. Vean lo que vamos a hacer, chicos. ¿Esto por qué dice así? Veamos. ¿Por qué dice así? ¿Qué dicen ustedes? Permítame. No le di enter. Ah, perdón. Esto tenía que dar así. Enter. Hoy sí. En los tres me tiene que dar lo mismo. Ahora aquí, en lugar de ser 2, va a ser 3. Y en lugar aquí de ser 2, va a ser 4. ¿Miren? ¿Sí? ¿Y esto por qué me da eso? Porque está en un formato general. ¿Miren? Debemos de ponerlo en formato fecha corta. ¿Miren? ¿Sí? Estamos. Creo que nos hace falta algo. ¿Qué será? Vamos a ver. Recordemos que la búsqueda de los datos se encuentra en este rango, por lo que la función buscar V, como ya lo vimos anteriormente, pide encontrar el valor que está contenido en A2, o sea, el tipo de reporte. ¿Ven? Por ejemplo, estamos en febrero. El de abril también lo hizo Alejandra, por eso no cambió. Pero el de mayo lo hizo Moisés, igual que el de febrero, el de enero, creo que era. Miren, ¿sí? Todos los campos cambian en función de quién. A ver. Todos los campos cambian en función de quién. A ver. ¿Quién me hace que todos estos cambien?
¿Quién, Iris, perdón? Creo que sería en función del net que provocamos. El nombre del archivo, ¿verdad? Sí, ese es el que hace que todo cambie. Miren, ¿ven? Sí. Vamos a ver si nos hace falta algo por acá en este ejercicio. Ah, muy bien. Y la ruta, miren, ¿sí? Solamente que aquí vamos a hacer uso de algo más, miren. Es cierto que aquí ya me aparece como vínculo, ¿sí? Si yo le doy clic acá, ya me aparece, ¿ven? Pero igual yo no tengo, no hay ninguna carpeta que me lleve a algún lugar, por eso es que no encuentro el valor especificado, ¿sí? Si no me apareciera así, ¿sí? Como está ahí, necesito usar una función, ¿sí? Para crear un hipervínculo. Entonces aquí le vamos a poner vínculo, miren, y vamos a invocar la función vínculo, miren, hipervínculo, perdón, ¿sí? Y luego aquí vamos a usar toda la función que se encuentra acá, miren, ¿sí? O sea, es una función dentro de otra función, ¿sí? Veamos, hipervínculo. Ahora agregamos acá, solo que en este caso sería la quinta columna. Y agregamos un paréntesis de más, ¿bien? Vamos a ver, creo que me equivoqué ahí con un signo igual. ¿Bien? Y ahora sí, ¿bien? Ahora sí está para irse hacia hacia un enlace, ¿sí? Pero ven, cambio, ¿bien? ¿Sí? Así que aquí nosotros ya estamos variando este elemento buscador, ¿bien? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Sí? Yo lo que no, como les digo, les dije al inicio, no quería entrar en este detalle porque aquí vamos a ver vínculo y otra cosa que es, esto es una ruta dentro de lo que sería un servidor en una empresa, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta con esto. Si se ha comprendido, aquí estamos viendo que cambio el tipo de reporte, vean, ¿sí? Y obviamente esto va a variar. Vamos a hacer algunos cambios acá, vean, vamos a poner reporte. Vamos a poner julio. Sí, y de aquí vamos a empezar. Vamos a poner esto. Vamos. Lo vamos a complementar, fíjense bien. Las fechas sería 31 del 7, 30 del 8, así es, ¿verdad? 31 del 9. Agosto tiene 31. Espérame. Julio tiene 31. Sí, ¿verdad? Hola. Agosto 31 y septiembre 30. Ah, pues yo me había equivocado. Junio tiene 30. Sí. Se acaba de devolver. ¿Estamos bien ahí? ¿Hasta dónde voy? Luego 31 de octubre, ¿verdad? 6, 7, Sí. 10, 30
y 31. Muy bien. Uy, me pongo tres por ahí más. Bueno, entonces aquí vamos a poner. Sí. Y dale. Vamos a hacer lo mismo acá, miren. Aquí vamos a hacerlo con concatenar, ¿sí? O concat, ¿sí? Vamos a colocar servidor 01. Pero aquí me falta, ¿verdad? Para los slash invertidos es al 92. ¿Sí? Bien, ya está Luego vamos a difícil. poner el año. Vamos a ver. Luego el nombre del reporte. Casi la mitad, sí, no me di que tener cuidado. Así ya me ha pasado a mí, que se a tomó a ver 8. aquí el video y no he, Punto oye, XLXX, ¿no? Ahí está, miren. Terminamos. Vean. Y ahora lo voy a seleccionar y lo voy a pegar nuevamente, pero como valores, para quitar la fórmula. Miren. Hoy sí, miren. Me vengo para acá y hoy tendríamos, aquí tenemos que actualizar esto, ¿verdad? Lo vamos a hacer en datos, validación, y ya no sería hasta A7, sino que hasta A13. ¿Sí? Ahora sí, miren. ¿Ven? Ah, y aquí tenemos que actualizar también. Aquí es 13. Y 13. ¿Bien? Ahí estamos. Muy bien. Les voy a compartir entonces a continuación lo que sería el ejercicio que vamos a desarrollar, ¿verdad? Vean, por ahí si hacemos un arrastre hacia abajo, ¿verdad? Tendríamos problemas ahí porque no aplicaría porque no hay ningún elemento de búsqueda, ¿verdad? Entonces, nos da esto. Ah, y aquí esto es para evitar que nos dé ese NPLK-A. Se ocupa este sí error. Miren, vamos a ver si nos lo muestra acá. Ah, acá está, ¿ven? Ponemos la función sí error. Miren. Vean, vamos a ver acá. Sí punto error. Miren. Sí. Vean. Y lo que se hace es que hay que ponerle un guión al final. Miren. Punto y coma, guión, entre comillas dobles, y ahora sí, ¿vean? Si nos llegara a dar un error acá, por ejemplo, vamos a quitarle aquí fuera A3, por ejemplo, miren, ¿sí? Si, como no hay nada acá, y este es el que estoy buscando ahorita, ¿vean? Me da un guión, ¿sí? No sé si me explico cómo es lo que se está haciendo acá. Si hay un error, ¿sí? Lo primero que va a hacer es hacer la primera función, ¿sí? De ser, digámoslo así, de ser falso, porque ahí se encuentran todos los valores para que dé un resultado. Pero si hay un error, entonces que ponga el símbolo, el signo guión.
O yo le podría poner acá también como un texto, ¿verdad? Predeterminado diciendo, no sé, algún código o algo que usted quisiera implementar. Podríamos poner OXXO, así, OXXO P, OXXO Pro, por ejemplo. ¿Ven? OXXO Pro. Y yo sé que cuando me salga eso es porque no hay nada, no se encontró el valor de búsqueda de ese elemento. ¿Miren? ¿Sí? Estamos. Por esa razón es que también es importante que nosotros le pongamos esa función, ¿verdad? Para evitar posibles errores. ¿Ven? Entonces aquí nosotros tenemos que tener la posibilidad de que si nos da algún error, nosotros poderle decir, no, que nos ponga este tipo de valor para que no nos vaya a fallar la aplicación. ¿Estamos? Muy bien, les voy a compartir ahora el documento que vamos a ocupar. Lo voy a pasar acá, permítanme. Vamos a poner ejercicio 07. Ah, es la copia, perdón. Se los comparto en el chat de Zoom. Descárguenlo. Y ahorita voy con en el WhatsApp. ¿Me confirman, por favor? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, señores? Vaya, al final nos iba a tener que quedar de esta manera, miren. Ay, no sé por qué salieron todas esas cosas, pero bueno. Después de esto, ya nosotros le podemos dar un estilo como este, miren. Así, ¿verdad? El reporte. Bueno, y ustedes le ponen pausa cuando lo tengan, cuando tengan la presentación, no sé qué le pasa, que voy a revisar. ¿Sí? Muy bien, vamos con la demostración. ¿Ya tienen el archivo, chicos? Solamente que el archivo le vamos a hacer algunas modificaciones, ¿sí? El archivo trae esta estructura, ¿ya la vieron? ¿Sí? Trae cliente, artículo y factura, ¿verdad que sí? Nosotros lo tenemos que hacer en una sola hoja. Miren, aquí entonces le vamos a poner ejercicio 07. Miren, quiero que tomen toda la tabla clientes. Miren, le van a dar cortar. Se van a venir al ejercicio 07 y nos vamos a ir a. Pero nos vamos a ir a. AD1 y lo vamos a pegar ahí, miren, ¿sí? En AD1. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer con artículo, miren, vamos a tomarlo, le vamos a dar control X, nos vamos a ir a ejercicio 07 y este lo vamos a pegar en AM1, miren, ¿sí? Vean, por favor, en qué ubicación lo van a colocar, por favor. ¿Me avisan? ¿Me avisan? Y vamos a eliminar la hoja cliente, miren, eliminar y artículo. Y me voy a quedar con ejercicio 7 nada más.
Me avisan cuando estemos así como estamos acá, por favor. En AD1 pegamos la tabla de clientes. En AM1 colocamos la tabla de productos, de artículos. Ahí. ¿En qué celda pegamos la tabla de artículos? Perdón. Acá, en AM1. Ah, ok, gracias. Muy bien. Yo vamos a empezar a aplicar esto, ¿sí? Y ustedes lo van a ir terminando, ¿ok? Así como vimos el ejemplo de la presentación, vamos a hacer esto, ¿sí? Solo que previamente quiero explicarles lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una factura electrónica, ¿bien? Quiero que me le hagan algunos cambios a esto, por favor, ¿sí? Primero, esto de acá se lo vamos a borrar. Bórrenselo, por favor. Y pónganle la cuadrícula bien, ¿ven? ¿Sí? Otra cosa es que esto es dinero, ¿bien? Le vamos a poner también el símbolo. Y aquí ustedes ya tienen una función, ¿vean? La cantidad por el precio unitario, ¿ok? ¿Ok? Todo esto es modificable, pero así lo vamos a dejar ahorita, ¿ok? ¿Sí? Vamos a ver. El porcentaje de IVA es el 13. Entonces aquí está la multiplicación. Si le quisiéramos poner descuento, ¿sí? Tendríamos que poner el valor del descuento, ¿verdad? Pero ahorita no se lo vamos a poner. Ya vamos a ver si se lo logramos poner más adelante. Vaya, vale, póngame mucha atención acá, por favor, lo que vamos a hacer. ¿Ok? Esto de acá lo vamos a combinar todo. Y le vamos a poner un borde bastante grueso ahí para que se vea así. ¿Ok? Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de crear esto como una factura electrónica. Miren. Si ustedes se ponen aquí donde dice fecha, ya aparece una función, ¿sí? Que se llama ahora. ¿Ok? Esta ya la pueden ocupar. Cuando ustedes abran el archivo de Excel, les va a aparecer la fecha actualizada día a día. ¿Ok? Porque es una función. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo necesito, fíjense bien, que cuando yo seleccione aquí código de cliente, me aparezca el listado de clientes, ¿sí? Y cuando yo seleccione un cliente determinado, el campo nombre del cliente y el campo, vamos a ver si tenemos ese campo acá. No tenemos número de cotización. Bueno, ya vamos a ver qué vamos a rellenar ahí. Entonces, cuando yo dé el nombre, el código del cliente, me dé el nombre del cliente, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero, piense bien, vamos a ponerle nombre a esto, miren, ¿sí? Lo vamos a seleccionar y se va a venir aquí, miren, y le va a poner código cliente, miren, así unido y todo en mayúscula, ¿ven? ¿Sí? Regresamos a la factura y ahora venimos acá, miren, ¿sí? Y nos vamos a datos, variación y en lista, miren. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a poner acá es que la lista, su origen, esté en código cliente. Miren. Ahora, si le doy a aceptar, miren, me aparece esto, ¿ven? ¿Miren? Y ya podría escoger un código. ¿Sí? Cualquiera. Pero todavía estos no están funcionando. ¿Sí? Vamos a agregarle aquí el
¿Cómo se llama? No, acá le vamos a agregar. Fíjense bien. Vamos a copiar esto mismo. Orden. ¿Sí? Y le vamos a poner un número correlativo nada más, ¿ok? ¿Sí? Hagámoslo, por favor. ¿Sí? El orden es un número correlativo nada más, por el momento. ¿Sí? Ahora, quiero, fíjense bien, que al seleccionar esto, estos dos campos se llenen. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué función podemos utilizar? Ya la vimos, ¿verdad? La función. ¿Qué función? Buscar V. Miren, vamos a colocar el signo igual. Vamos a escribir buscar V. Y vamos a colocar el valor buscado. Miren, aquí en el valor buscado le doy la matriz tabla. En este caso sería todo esto, miren, incluyendo el encabezado. Y el nombre del cliente tiene que reflejar también, o sea, el nombre completo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, vamos a indicar el número de columna. ¿Cuál sería? El 2, ¿verdad? Y luego, así, lo verdadero. Miren, Fátima Carolina, ¿ven? Ok, pero necesitamos también el apellido. ¿Cómo hacemos? ¿Qué dicen ustedes? No podemos concatenar ahí. Es correcto, vamos a concatenar, miren, lo volvemos a hacer, miren, le damos aquí, lo vamos a hacer con la función concatenar, concat, miren, luego le ponemos punto y coma, ahora le damos buscar, pero hoy sería ya no en la 2, sino que en la 3, miren. ¿Sí? Aquí me va a dar error porque hay un igual, ¿verdad? Ah, y otra cosa, antes de ese punto y coma, hay que dar un espacio, ¿miren? ¿Miren? Veamos si es verdad que el C014 es Fátima Carolina Galdames. 014. Ah, sí, miren, es Galdames, ¿verdad? ¿Sí? Si buscamos a otro, Sandra Beatriz González, 018, ahí está, miren. ¿Qué columna es el número de orden? 2, 4, 6, 8, miren. Y aquí contestamos el último, ¿vean? Miren, igual. Sí. Solo que aquí sería 8. Vamos. Sandra S18, sí, porque es C018, ¿verdad? Sí. Podría ser otro número de orden, pero ahorita los hemos puesto así, ¿ok? Entonces, exacto, por eso hay que tener mucho cuidado, miren. ¿Ven? Sí, estamos. Así es, Nancy. Muy bien. Fíjense bien, aquí dice debe ser un valor entero positivo. Si le pongo menos 8, ya está validado. ¿Ya veo? ¿Ya vieron? Ahora vamos con el código de artículo. Vamos a hacer lo mismo. Miren, ustedes van a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar esto. Miren, todo. Sí. Nos vamos a datos. Validación. Lista, ¿sí? Y origen. Ah, pero aquí falta algo. Nos tenemos que ir a la tabla que corresponde
Y tenemos que agregar esto. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Ponerle un nombre, ¿verdad? Vamos a poner código artículo. Sin eso se lo voy a poner, miren. ¿Ok? O le pone artículos. Pongámosle artículos, porque aquí le pusimos. Ah, no, 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 está bien. Artículo nada más. Fíjense bien que por una letra no nos puede funcionar algo. Entonces vean esto. Y si seleccionamos esto, miren, vamos a datos, validación, cualquier valor, le cambiamos a lista y aquí le ponemos código artículo. ¿Sí? ¿Miren? Y ahí están los 9 artículos, ¿ven? ¿Sí? Ahora, ¿qué me hace falta aquí para que me funcione esto, chicos? ¿Qué me hace falta acá? A ver. ¿Qué me hace falta? Hagamos lo mismo que hicimos aquí con el nombre del cliente y el número de cotización para estos dos. Solamente lo que tiene que ir a ver es la tabla, ¿verdad? Miren. Aquí está nombre del artículo y el precio, miren. ¿Sí? Y en base al nombre del artículo y el precio, vamos a obtener el valor de venta. ¿Sí? ¿Qué funcionaría acá entonces? Pues veo que no quieren hablar, han venido así, les ha comido la lengua el ratoncito. A ver, a ver. Hola, hola. ¿Y por qué hechizados, Nancy? Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. El conjuro enredado, ¿qué es esto? Ah, ok. Ah, pero no está tan difícil. La misma función que ocupamos arriba no sería buscar B. Correcto, Jennifer, mira. Igual, buscar V. El valor buscado, miren, luego tenemos que ir a la matriz de búsqueda, es toda esta tabla, miren, y el nombre del artículo está en la columna 2, miren, sí, vamos a ponerle aquí, vamos a seleccionar, le vamos a poner fijo, ¿verdad? Porque después lo voy a arrastrar, miren, el indicador es 2 y tiene que ser falso porque queremos exacto, miren. Y ahí está. En la 9 es un disco duro. Veamos. A 9, ahí está. Mira. ¿Y cuánto vale? $100. Está en la columna 5, miren. ¿Ven? Entonces vamos a ocupar lo mismo. Miren. ¿Ven? Solo que aquí sería columna 5. ¿Ven? Y aquí tendríamos que escribir una cantidad. Digamos que el cliente. La señora o señorita Hazel va a comprar un disco duro. Miren. Y vean, ya como eso está calculado, aquí dice, va a pagar $100, $13 de IVA. En total a pagar es 113. Miren.
Ah, pero va a comprar, fíjense que ha venido a comprar dos. Ah, pero aquí me falta, ¿verdad? Sí. Ah, va a comprar un Switch. ¿Y cuánto vale el Switch? Sí, 160. Y va a comprar dos, 320. Pero nosotros ya vieron este regazal de problema que tenemos acá. ¿Sí? Regazal. Vamos a hacer un cambio acá, miren. ¿Sí? Fíjense bien, la función es esta. Pero le vamos a decir que si hay un error, sí, punto, error, ¿verdad? Que haga eso y si no, que solamente ponga un guión bajo, miren. ¿Ven? 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 Y me evita el error. ¿Miren? ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer acá. ¿Ven? Sí, punto, error. Aquí solamente lo que vamos a hacer es poner cero. ¿Miren? ¿Sí? ¿Ven? Para que no me multiplique. Miren. Imagínense que vamos a comprar 5. El código es A9. Un cable USB $5. Vamos a comprar 6. Y ahí va cambiando. Miren. 450. 5850D. IVA. Y va a pagar 508.50. Miren. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta con la factura electrónica? ¿Preguntas? Ok, Lady. Ok, Lady, estamos bien. ¿Los demás? Todo bien. Ok. Muy bien. Fíjense que hay una cuestión que me llama mucho la atención en este ejercicio. Y es que deberíamos de ver primero, ¿no creen ustedes, el nombre del artículo y luego su código? ¿Cómo lo ven ustedes? Según la lógica. Bueno, el que vende, tal vez ya se puede los códigos, ¿verdad? Ah. La computadora vale 800, lleva una, miren. El vendedor tal vez. ¿Sí? A ver, ¿qué piensan ustedes? Así estaría bien con el código, porque puede pasar de que algunos productos tengan el mismo nombre parecido. En cambio, los códigos suelen ser números únicos. Es correcto, ¿verdad? Entonces, solamente que el que vende tiene que estar pila, ¿verdad? Ah, ok. El código del iPhone. Uy, qué barato el iPhone. Ya le vamos a cambiar precio. Bueno, hay que ver qué iPhone, ¿verdad? Entonces, aquí le ponemos que lleva uno también. ¿Sí? Entonces, si el vendedor se sabe los códigos, qué bueno, ¿verdad? Pero imagínense cuando no se lo sabe. Cuando no se lo sabe, sería bueno que tuviéramos a la mano, miren. Podríamos tener aquí a la mano, ¿sí?
por ejemplo, un buscador, ¿sí? O la lista de los productos solamente, ¿verdad? Por si se me ha olvidado. Entonces yo puedo escoger producto, ¿sí? Vamos a poner acá, por ejemplo, y puedo ir a poner acá datos solamente para evitar algún malentendido, ¿sí? Sería código artículo, ¿sí? Solamente para, pero aquí está el código, ¿sí? Entonces, al buscar el código, como les digo, al buscar el código, ¿sí? Nos vamos a la matriz, ¿verdad? Y que nos dé el nombre del artículo, que en este caso sería la columna 2. Solamente para consultar. Ay, no me acuerdo cuál es el iPhone término, ¿eh? ¿Cuál es EGA? ¿Verdad? ¿Sí? Se busca el código del producto y luego les da. Ah, ok. Entonces el A9, y ya me voy directamente aquí al A9, disco duro externo. Ah, no, perdón. Este era el A10. El A3, perdón. ¿Sí? O sea, puedo borrar A3 y va a llevar 8, por ejemplo. ¿Bien? Entonces podemos tener como una especie de buscador, ¿verdad? Donde podríamos nosotros estar ubicando la información y no se nos vaya a olvidar, ¿verdad? Porque algunas veces puede suceder eso también. ¿Verdad? Lo podemos tener por producto y por nombre también, ahí depende, ¿sí? Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Espero que puedan terminar ahí el ejercicio, ¿verdad? Que les quede bien y funcionando. Ese les puede, este, hemos hablado de una. De una factura, pero puede ser cualquier elemento que requiera campos, así como lo hemos hecho con estas tablas que alimentan a este formato electrónico de factura. Fíjense bien, podría ser una consolidación, podría ser, no sé, cualquier otro tipo de elemento o formato que pudiéramos hacer, un recibo, por ejemplo, ¿verdad? Algunas cartas que puedan hacerse, obviamente, en modo tabular para que se puedan hacer en Excel, ¿verdad? Muy bien, chicos, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. No sin antes invitarlos, por favor, a los que me deben el archivo de la semana 1, por favor, por ahí vi algunos que no lo han subido. Súbanlo, recordemos que es importante siempre evaluarles la parte práctica, ¿verdad? Así es que si no hay ninguna otra duda, nos vamos a quedar hasta acá. Solamente permítanme un momento en tomarles la asistencia, ¿verdad? Así que no se me vayan a ir todavía. Muy bien, chicos, entonces vamos a quedar hasta ahí. Por favor, tratemos la manera de ponernos al día. Y los que me deben laboratorio también, por ahí vi algunos, este, recuerden lo que les dije, no por el hecho de que hice laboratorio quiere decir que lo aprobé, revisen que esté arriba del 80%, porque si no, no quiero que me le vayan a decir, mira, usted no lo terminó, ¿verdad? Entonces, no quiero que me le vayan a llamar la atención, ¿ok? Así es que nos vemos, chicos, el día de mañana para continuar con la sesión siguiente, ¿verdad? Así que pasen feliz tarde y nos vemos el día de mañana. Cuídense. Carlos. Buenas tardes.
Dígame. un rato. Fíjate que te quiero decir algo. Dígame. Fíjate que el día de mañana voy fuera del país. Me voy como a las 6 de la mañana y estaría llegando pasado el mediodía. Voy a Guatemala por una capacitación de trabajo. Posiblemente mañana, tal vez me conecte desde el teléfono. Está bien, no hay problema, ¿Verdad? Manfred. No hay Y problema. puedo tener capacitaciones toda esta semana, pero a la hora del almuerzo, porque nos dan de 2:30 a 2 de la tarde, digo, puedo estar en la otra clase. Va, Entonces, ok, el día de está bien. mañana más. Qué bueno que me avisa y lo vamos a tomar en consideración. Y otra cosa, trate de entrar desde el móvil para que no pierda esos minutos, ¿verdad? Porque acuérdense que aquí, lastimosamente, este proyecto no es ya por asistencia, es por los minutos que se encuentran conmigo desde la 1 hasta las 2 de la tarde, ¿ok? Por eso yo trato de estar cabal. Si me pasé de unos segunditos, pero por lo menos el contador ya es otra cosa, ¿ok? Contador de Zoom, ¿ok? Está bien, no hay problema. Solamente trato de ingresar ahí en Zoom a la 1 y estar saliendo a las 2 cabal. No hay ningún problema. Okay, gracias. Bueno, pasen feliz tarde, chicos. Yo solo tengo una consulta rápida. Es que Dígame. en el último, en el laboratorio que corresponde al día de hoy, creo que da error en la pregunta de para capturar errores, porque con sí punto error no la reconoce como correcta. Mándame la captura de cliente, por favor, y ya le voy a, cuando vea el mensaje, le voy a mandar al encargado de la plataforma para que lo revise, ¿ok? Bueno, gracias. Bueno, feliz tarde.